En un recorrido por algunas comunidades del municipio de Tulum, la candidata al Senado de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Maribel Villegas Canché, inició la última semana de campaña para llevar el mensaje de Andrés Manuel López Obrador y con la esperanza de que algo le salpique a ella. La aspirante multicolor estuvo en la comunidad de Francisco U. May, donde la mayoría de las quejas tenían que ver con la falta de oportunidades para los artesanos y la negligencia en los servicios públicos en las zonas más alejadas del municipio. Villegas Canché insistió que para que las cosas cambien solamente será de la mano de Andrés Manuel López Obrador y se comprometió con la gente a trabajar con él, con los diputados de Morena y los presidentes municipales para gestionar más oportunidades y recursos para Tulum y su gente. Finalmente les pidió pensar bien su voto, pero también que reciban todo lo que les puedan ofrecer los otros partidos. Pero el 1 de julio que voten por todos los candidatos de Morena, algo que quizá para su mala suerte es poco probable que suceda, pues los ciudadanos conocen su trayectoria y poca credibilidad política.